a chi è nel DEFE, l'Atome con la Lumix, l'X3 con una point and shot, no? Non so se gli altri lo sì, sì, esista. E la foto a me todavía me gusta perché al final encontré este urban cowboy che si acuerda de su cavallo también en la ciudad, y entonces tiene un cavallo y por mí el coche que está atrás y que se mueve rápido hace como una función que se está moviendo el cowboy, ¿no? No, pero al final lo que hace es encuadrar y aislar de toda la demás gente que pudo haber estado ahí. O sea, sí. el timing es buenísimo. Gracias. Y ahora vemos esta imagen. Digo, esta imagen está muy difícil para la gestión de la luz, ¿no? Porque tenía que mostrar enfocados los cartelones publicitarios, también el nombre que salió. Esta sin nombre es nada más que una fotografía de paisaje urbano, ¿no? Y yo tengo otras imágenes aquí, que es en cerca de mi casa, en Acueducto de Guadalupe. Y sin nombre es nada más que una fotografía de paisaje urbano. Pero el hombre hace la foto street. Y la gestión, porque es muy riesgosa como situación que podría quemar las partes de los palacios y no, y salió creo muy buena expuesta esta imagen, ¿no? Otra imagen, esta fue también en mi portfolio cuando lo presenté para irme a Los Ángeles. Gracias también a esta imagen logré a ser a seleccionado por Los Ángeles. ¿La tomaste acá abajo o en casa? Esta. Está en el centro, ¿no? No, no abajo, así, nada más así, sí. Sí, desde aquí, porque tenía un poco de miedo de tomar fotos a las policías. Y para mí la foto la hace el hombre, sí, la mirada. La mirada del hombre es... Aquí es mi homenaje a Ricartier Bresson con sí, los Voyeurs de Ricartier Bresson. Esta es una relectura mexicana, ¿no? Aquí esta foto en realidad es claro que está ribaltada porque no me puso a sí, arriba de ellas, ¿no? Y entonces creo que sale un concepto muy surrealista en esta composición y me gustó. Después se dieron cuenta. Esta es la foto manifiesto de mi experiencia. No es la foto manifiesto de mi experiencia en Los Ángeles. Es la foto que abrió mi exhibición porque teníamos que estar. Nada más que fotografiar en una cuadra en un cuadro de Los Ángeles al Fashion District y teníamos que acordarnos dónde tomábamos las fotos. Yo no conocía mucho Los Ángeles, era la primera vez para mí y mi decisión fue, bueno, voy a tomar la foto todas las tres que voy a seleccionar, todas en el mismo lugar. Y el mismo lugar fue una ventana de una esquina, una ventana de unos Starbucks. Y entonces allá me puso a tomar fotos, ¿no? Y salieron todas como un proyecto, porque muchos fotógrafos presentaron fotos, las tres fotos seleccionadas muy distintas. Y yo lo presenté como un proyecto único, que todas mis fotos, aparte esta, están otras dos, con mi figura, porque el Friedlander es siempre importante para mí, está el reflejo, y entonces está afuera, adentro, está el contexto urbano, está la mirada del sujeto, y esta fue mi proyecto, pero es siempre allá, así
me acordaba de dónde tomé la foto. Esta, invece, è la foto representativa de mi experiencia a Los Ángeles. Cuando veo esta foto, para mí, es Los Ángeles. De hecho, la llamo, no me gusta dar títulos, pero en 500 Pegis quieren títulos y la intitulé Los Angeles, ¿no? También para venderla como impresión. Y creo que esta es muy representativa, es un poco dadaísta como composición. Y salen todo el contexto urbano de afuera y está la situación adentro con el sujeto humano, pero está un poco cancelado de reflejo, ¿no? Yo no uso por eso lentes que me van a quitar el reflejo, ¿no? Y creo que esta es representativa de mi experiencia en Los Ángeles, tomada en color, porque para mí esta existe solo en color. Otra imagen de Los Ángeles, un sujeto creo interesante, la luz, las sombras, la peculiaridad de tener dos tipos de lentes, ¿no? El ruido es agregado en digital. Ok. Sí. Para ofrecer otra dimensión a la imagen, me gusta así. Y aquí, por ejemplo, en Reforma podemos hacer un tipo de street photography completamente distinto de Madero. Mañana vamos por Madero y es claro que es diferente. Aquí, de hecho, por Reforma voy casi siempre solo. Y por Reforma yo estoy más enfocado en la composición, porque sujetos únicos y me salen fotos, creo, mejores, porque en Avenida Madero la mayoría de las veces es pura búsqueda de personajes, ¿no? Aquí estoy mucho más enfocado en la composición. Esta fue tomada al zoológico de Ciudad de México y es claramente una foto street adentro de una situación, es interna, pero es siempre un lugar público y está la preda al final. Y el lobo, ¿no? Te hace reír. Y esta es una doble exposición tomada con mis cámaras que me permite esta. Y nada más que antes tomé una foto a un cartelón publicitario que tenía esta mujer con la luna. Y después tomé la foto cuando estaba cruzando la calle y me salió así y creo que va a ser interesante como composición. ¿Está con qué cámara fue? Con la Lumix LX3 siempre, la compacta. Fue hace poco esto, ¿no? Sí, no mucho tiempo. Right, por las líneas verdes. Sí. Esta es un clásico de mis imágenes con luz y sombras y aquí el elemento interesante es la mano porque parece casi si está controlando si está lloviendo, pero la verdad es un paraguas para cubrirse del sol porque estaba muy intenso. Podemos fotografiar elementos no humanos, pero que rellaman elementos humanos, claro que sí, esta es una imagen. A mí ahora me encanta mucho tomar fotos de manequines, siempre me encantó esto, ¿no? Porque son surrealistas y si vamos a buscar manequines interesantes, salen fotos y composiciones interesantes. Esta, yo me llevo siempre una cámara conmigo y en este caso siempre la compacta, el X3, ¿no? Y me la llevo también al supermercado. Esto era el externo de un Chedraui y me encontré esta situación increíble porque los colores son básicos, rojo, blu y amarillo. Y después el hombre está sin cabeza. La escalera, las sombras, me parece todo que confluye en un
resultado muy surreal, ¿no? Muy surrealista. Sí, las líneas horizontales que son recurrentes, o sea, desde la escalera, en la ventila y en el... Uh-huh. Es... Sí. Es técnico. Esta, por ejemplo, es... Yo digo que esta se puede tomar nada más que con la experiencia, ¿no? Porque después del disparo yo estaba tan en cerca, porque era un 34 milímetros, que es el 17 milímetros de mi cámara micro 4 tercios, para el multiplicador de focal es un 34 milímetros, ¿no? Y entonces estaba muy en cerca y casi voy a pegar a la mujer, ¿no? Y entonces creo que la foto está interesante porque tiene también un vestido muy, muy peculiar, ¿no? Y un poco de abaco. Y entonces así me salió. Me puso un poco abaco y tomó la foto. Y la mirada me parece muy interesante. Con toda esta foto, ¿qué haces con la persona? O sea, ¿interactúas con ella o después te vas? Después... la mujer se rió y yo dije gracias y bueno. ¿Es bueno interactuar con ellos o te vas? No, a veces me pongo a interactuar con ellos. Depende, porque de la foto que... Lo que me gusta es que después puede ser una experiencia en la experiencia. Sí, acabes hablando media hora con una persona por la raíz de la foto. Sí. Otra imagen, esta es parte de mi proyecto Reality Remade, donde salen fantasmas y cosas así con largas exposiciones y flash. Y esta es una de las imágenes. Otra imagen del proyecto Reality Remade, siempre con largas exposiciones. Y creo que también esta es el proyecto... va a salir en un magazine muy importante, Barn Magazine, y espero que pronto lo vamos a publicar, porque el magazine está muy importante para el reportaje y la street photography. Esta creo que es la foto manifesto del proyecto Reality Remade, de hecho es una de... Es la foto más comentada que tengo en Flickr y con largas exposiciones sale todo el corazón de este proyecto, que era mostrar cómo la vida que va a desaparecer muy, muy pronto. Era mi visión en la calle, de hecho creo que contiene... algo sobre la muerte, este proyecto, ¿no? Y es mi manera de representar la muerte y el hecho que la vida pasa muy, muy rápida. Y aquí tenemos la verdadera muerte, ¿no? El hecho que aquí en México, cuando está el Día de los Muertos, vamos a encontrar muchas cosas. Esta no es de este año, es del año pasado. Y creo que me salió perfecta porque cerrando un poco los negros, me salió también el hombre fantasma atrás. Y creo que sí, que la composición está interesante por eso. Aquí una foto típica de sombras, luces, y yo me acerqué mucho y después se rió también esta mujer, y cuando está el sol a mi favor y voy a tomar la foto así, salen estos efectos muy, muy sencillamente, y entonces no es verdad lo que piensan algunas personas, con lleno sol, ¿cómo vas a encontrar todo este negro? Pero la verdad es que sí, con un alto contraste de luz se va a encontrar esta situación.
A mí me gusta también el movido. A Ricardo Bresson decía que las fotos nítidas son un concepto burgués. Y también para mí es así. Muchas veces fotos movidas, a veces también borrosas, son interesantes, ¿no? Y aquí, el importante es que es algo que tú quieres, no casual. El importante es que tiene un contenido que justifica que es borrosa o que es movida. En este caso, esta, a mí no me gusta dar títulos, pero la podemos entender como ruedas, ¿no? Porque parece que están las ruedas allá, está todo un senso, una sensación de movimiento en la calle, y el niño parece que tiene como un algo de una estructura que lo hace mover, ¿no? Y entonces salió muy, muy raras. Esta también es una foto que yo tomé, esta no está cortada. Ya mi cámara me permite de decidir de tomar la foto.